día para el programa. Entrenamiento de Boca. Gracias, estudios. Boca empezó con todo este campeonato. Algunos dicen que puede llegar a ser el próximo campeón. Y para despejarnos estas y muchas dudas más, estamos con Martín Palermo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, empezaron con todo, contentos. Sí, bien, pero... Perdón, Bianchi, ¿dónde lo puedo encontrar? Porque tiene que hacer un par de cambios en Boca urgente y quiero hablar con él y sugerirle que primero, saque... ¿Quién es usted para hablar con Bianchi y proponerle un ciudadano cambio? Común, pero no, que quiere ver buen fútbol. Estamos en una nota, aparte, primero... ¿Qué pasó? ¿Se te cayó un frasco de mayonesa en la cabeza? ¿Por qué? No, ¿qué es ese purecito que tenés ahí? ¿Cómo te está cayendo el pelo? Claro. Yo por la bola atrás. Al único tipo que se le cae de atrás. ¿Cómo es? ¿Que la bandera de Peñarol? ¿Qué es eso? Tengo la posibilidad de hacerme el color que quiero. Eso, el estilo que quiera. Si te cortás, se te ve la bocha, papito. Claro, pero no, pero es cosa de hombre. ¿Sabes quién es, no? Coso, Martín Bursaco, ¿cómo? No, me equivoqué de barrio. Palermo. ¿Qué le miras tanto el pelo, señor? No, porque me encandila un poco. Para bajar las luces altas, dale, dale. Pero ¿qué le encandila, señor? No, a mí sabes lo que más me gusta. Viste como Michael Jordan filmó una película, me encanta que te hayan llamado para trabajar en el pájaro loco también. No, pájaro loco. Con todo el mundo, ¿por qué? Es la costumbre de tocar. Vos sabés que es una cosa que a mí me pone loco. ¿Te gusta? No, y vos después querés que no te cargue por trolo. Dale, me gusta. Mira que esta boca la besó Diego Armando Maradona. No, 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 lo está gastando. Ah, él lo va a gastar. Ya que un tipo con ese pelo no me puede gastar. Perdón, ¿por qué no hablamos de las virtudes futbolísticas que tiene, no de los defectos de gusto? La virtud, las virtudes. ¿Cómo las virtudes? Juega muy bien al fútbol, señor. A ver qué vas a decir. ¿Qué? Porque siempre alguna boludez. Claro, alguna boludez no, una gran verdad. Siempre, ¿sabes cómo le baten a este? ¿Cómo le baten a este? ¿Cómo? Fósforo. ¿Por qué? Porque no le sirve la cabeza. No. No le pegué, no te pongas a la altura del tío. Hablemos del gol que metiste el domingo, golazo. Y de costumbre, de cabeza, para que no diga nada de... Claro, de cabeza. ¿Y bien? No, costumbre, Guillermo. Encaró por el sector derecho. Mirá, tiembla Víctor Hugo, mirá cómo lo reveló. Una hora y media para relatar un gol. Hace de cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Porque el día de mañana vas a estar en el equipo de primera hablando pavada como hablan todos los jugadores, dale. Te tengo una pregunta y séme sincero. Cuando uno espera el cabezazo, ¿realmente le apunta a un lugar o cabecea y para dónde va? No, en este caso. En este caso no. En este caso no. Pegaste. Cayendo y bueno. Si tenés una maceta para poner un bonsai ahí arriba. Es una falta de respeto. Un gran jugador como Martín Palermo que te tipo esté atrás. Un gran jugador que de quinela debe ser este. Un gran jugador. Futuro, a partir de este momento, ¿vas a seguir en Boca? ¿Hay alguna oferta, alguna cosa? No, no. ¿Una cosa que se baraje? Una primicia queremos. Nada. No, no te quiere nadie, ¿no? La verdad. No. Boca. Nadie, el Badajoz, nadie. Dice. ¿El Badajoz? ¿Pero Badajoz? ¿Qué es? Una chatarra. Ya, hay que llevar todo. Lo que no sirve para un pomo. Bueno, contame por qué te decidiste a cortarte el pelo así. ¿Cambio de look? Estaba cansado ya de estar 2 horas con todo el menjunje en la cabeza. Ajá. ¿Y pero por qué no te sacaste todo? ¿No te alcanzó la guita o no te alcanzó la tijera? Sí, esto después me lo tenía. Sí. ¿Pero en serio te gusta eso? Sinceramente, gusta. Es una duda que me carcome. ¿Qué le carcome? ¿Eso te gusta? Sí, le queda muy bien. Todo. Yo soy un muchacho muy bien parecido. ¿Has parecido a quién? Al chancho que tengo al fondo de la casa. A la jirafa, bueno, a quien quiera, te lo digo. Tengo una sugerencia de peinado porque yo estudié peluquería. Tengo una sugerencia de peinado para hacerte. Para... Ya con el estudiante tenías el pelo largo. Yo me acuerdo de todo. Después se lo rapó. Después se lo rapó. Después saliste en una revista. ¿Mm? ¿Qué no sé si te acordás? No, basta. No, no es para él. ¿Qué? ¿Este? No, mirá lo que parece. Ahora que ya no está pasarela, no. Te pones una peluca de esta. A ver cómo te quedaría vos. No, ¿cómo? No, para. Ah, yo no, como si fuera mejor lo que tenés puesto que esto. No, ¿cómo la barba? No, la barba para vos. Mirá, ponétela. ¿Cómo te quedaría? Miren que ahí está, una ensalada de mayonesa y zanahoria. ¿Cómo? Ahí está. Papá Noel con la barba, claro, y la panza. Sí, y el regalito. Muchas gracias por haber hecho la nota. El saludo para Marcelo Tinelli y para Tinelis. Que ojalá esté en el Badajoz, ¿no? Ojalá que sea. ¿O no? Bueno, que tenga suerte con esta nueva experiencia. Uh-huh. Y bueno, le mando un saludo grande y muchas felicidades. Cada cosa que digo me mira. Por su nuevo bebé. ¿Por qué? Por su nuevo bebé. ¿El Badajoz o Francisco? Sí. Ah, Francisco. Ah, Francisco. Muchas gracias, Martín. Chao. Un placer. Un buen tipo, ¿eh? Que salgan campeones. Ojalá que sea goleador, ¿eh? La verdad que es un buen tipo, un excelente profesional. Yo lo quiero mucho. Me gusta el corte de pelo. No, dejá de joder. ¿Qué querés? ¿Que discutamos después de tanto tiempo? No le queda bien. Es un tipo más pintón, tiene un lomo, pero le queda como no, lo digo la verdad. Pero igual. ¡Anda! Fenómeno Martín, beso grande.